Año 1966. La Unión Soviética lanza la sonda espacial Lunik 9, la primera nave en llegar a la Luna. Mientras tanto, en la India, Indira Gandhi asume como primer ministro. El 1 de febrero de ese año, muere el famoso cómico del cine mudo Buster Keaton. Y en Guatemala, un mes más tarde, Julio César Méndez Montenegro es elegido presidente. Mucho más al sur, la isla de Pascua se convierte en un departamento chileno. En tanto, del otro lado de la cordillera se funda Almansa, el pueblo pesquero más austral de la Argentina. Bueno, me llamo Carlos Cárcamo, nací en Ushuaia, soy fueguino. Me dedico a la pesca con mi viejo de los 7 años. Y bueno, vamos a pescar. Mi viejo siempre me dijo que algún día iba a tener familia, entonces tenía que desarrollarme. Así que me dieron las herramientas para trabajar. En el 2005 empezamos a ver la posibilidad de expandirnos y de tener un barco pesquero chico para poder desarrollar la pesca de centolla y complementarlo con la acuicultura. La acuicultura es el cultivo de especies en agua y bueno, y ahí fuimos mejorando hasta tener la planta. Y poder complementar las actividades. El trabajo pesquero se debe hacer acompañado por las problemáticas que puedan aparecer en alta mar. Con Carlos trabaja su primo. Puerto Almansa tiene la particularidad de ser el pueblo más alejado que tiene la Argentina. Después de nosotros solamente queda la Antártida. No hay más personas que en suelo argentino. De hecho, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos a Chile enfrente. Esa se llama Puerto William. Almansa es un lugar que se empezó a desarrollar en la pesca hace por lo menos más de 30 años y hoy se sigue manteniendo. Hoy quizás hemos avanzado un poco en cuanto a la parte urbana, pero bueno, sigue siendo una caleta de pescadores. La pesca de la centolla, básicamente nosotros tenemos un cupo de trampa asignado. Cada lancha tiene un cupo de trampa asignado que ronda más o menos las 100. En este caso yo pesco con 93 trampas, 93 trampas de este modelo. Lo que hacemos es, desde que salimos, muy temprano, 6 de la mañana, salimos, se carga la carnada, se carga el combustible. La embarcación que tenemos nosotros es una embarcación de fibra de vidrio, que la compramos en Buenos Aires en el año 2006. La trajimos, la adaptamos para esta actividad. El pueblo de Almansa es el más austral de Argentina. Para su desarrollo productivo es necesario incentivarlo como polo pesquero y turístico. Yo soy Kevin Colli, ingeniero agrónomo, tengo 26 años y soy el secretario de Agroindustria y Pesca de la provincia de Tierra del Fuego y estoy a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La pesca artesanal, en cuanto a centolla, como te digo, hay embarcaciones que pescan en las aguas provinciales y cada uno de estos barcos capturan la centolla y se procesa en tierra, con lo que esto implica, ¿no es cierto?, en el valor agregado también del producto, todo también de manera sostenible, cuidando el recurso y con el estado de fondo haciendo cumplir la legislación vigente en cuanto a materia pesquera, cuidando también el recurso y cuidando la población, básicamente de lo que es la marea roja, que es un fenómeno que ocurre en las aguas del Canal Vil, es un fenómeno natural que no se puede ni inducir ni se puede frenar, sino que hay que estar atento y para eso la provincia realiza un monitoreo constante de las muestras que se van tomando de agua del Canal Vil
a donde estas muestras son tratadas y son sistematizadas para ver si el nivel de toxina de marea roja es apto para el consumo o no. De no ser así, se vedan las zonas y se mantiene alerta la población para, bueno, sabemos que es un fenómeno muy, muy peligroso y que puede generar daños en los seres humanos al comer el producto con marea roja. Cuatro tripulantes, una hora y media de ausencia, ¿cambio? Bien, muchas gracias, buenas noches, quedamos atentos. Nos vemos a la vuelta. Damos aviso hacia la zona que vamos porque Tierra del Fuego climatológicamente tiene en dos minutos puede estar nevando, puede estar lloviendo, puede haber un sol como ahora, pero esto cambia drásticamente. Bueno, ahora estamos yendo a levantar dos líneas de centolla. Están más o menos a una milla y media de acá, más o menos, de Puerto Almanza. Nosotros pescamos con boyas amarillas, así que vamos a levantar las boyas amarillas, que son nuestras trampas. Y en ellas puede salir centolla, centollón. Esperemos que la pesca no vaya bien. A pesar de que el clima hoy está hermoso para navegar, no siempre es así. Los pescadores tienen que atravesar climas muy hostiles en invierno. Tierra del Fuego tiene una particularidad de que la época que más se pesca es en invierno y nosotros pescamos con un metro de nieve. O sea, levantarse temprano, acá el día amanece a las 9 de la mañana, a las 10. Las temperaturas siempre son bajo cero y entonces producir en un lugar así como Puerto Almanza es mucho más difícil, donde te tenés que levantar, te levantás en oscura y cuando volvés a entrar a tu casa sigue siendo oscuro porque los días son muy cortos. Bueno, ahora en este momento pasamos a levantar, esta es mi marca. Entonces, estas son mis trampas. Con esta marca yo me doy cuenta que son mis trampas. Cada uno pinta el color de la boya como más le gusta. Después lo declaramos y con esto ya Recursos Naturales sabe que nosotros tenemos este tipo de marca. Y ahora pasamos a levantar nuestra trampa. Entonces, si Prefectura y Recursos Naturales, si salen a hacer alguna inspección y encuentran boyas de otro color, de las que no están marcadas, las puede levantar. ¡Vámonos más! Estas son trampas de centolla. Eso que ven acá es centollón. El centollón es su nombre científico, es Paralomis granulosa. Esta es la BD del postre. Centolla, macho. Esto es lo que los turistas vienen a comer. Después que vaciamos la trampa, lo que hacemos ahora es volver a cebar la trampa para que vuelva a subir la centolla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a calar el material. Calar el material es volverlo a dejar como estaba para que podamos seguir levantando. Thank you.
distintas centollas. Esto en el plato de un turista en Ushuaia vale 1.300 pesos. En Almanza lo puede consumir por más barato. Las trampas esas quedan en el agua, siguen pescando para que nosotros dentro de 5 o 6 días las volvamos a levantar. Pescamos solamente las centollas que son de medida, solamente macho, no se puede capturar hembra. La centolla tiene que tener un rango de 12 centímetros de caparazón y en el caso de centollón de 8 centímetros. Y lo que hacemos nosotros es ponerle este tipo de mallas que tienen un cuadro como más grande para que sea mucho más selectiva. Entonces la centolla chica o el centollón entren solamente los de tamaño más grande y el chico pueda salir hacia volver de vuelta al medio. Carlos y su primo vuelven a tierra firme con la captura del día, pero todavía falta la mitad del trabajo, el procesamiento de la centolla y los centollones. El puerto de Almanza es una zona en desarrollo de la provincia, a donde bueno, cada una de las actividades productivas que se realizan, no solamente que están abocadas a la parte productiva, sino también a lo que es el desarrollo territorial de la zona. Hay muchas familias que están instaladas ahí y el desarrollo en general se da principalmente en lo que es pesca y en lo que es fruto y horticultura básicamente, y también como un polo turístico y gastronómico de los propios recursos que se extraen en la, que se extraen en el puerto y en la costa de Almanza, son aprovechados por las familias y por los comerciantes que están ahí, que reciben turistas a lo largo de todo el año, todo tipo de turistas nacionales e internacionales, y a donde los reciben con los productos frescos que extraen del mismo lugar y que los llevan a la mesa del cliente directamente con una elaboración dentro, de la, dentro del lugar. Otra de las actividades que se realizan en Almanza es la cría de truchas. Este trabajo requiere un cuidado especial para que se desarrolle correctamente. Yo soy Romina Campos, estamos en Puerto Almanza, a 38 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Soy acuicultora, vivo acá con mi esposo, mi hijo, y bueno, con mi esposo aprendí este oficio. Y bueno, acá lo hacemos en la piscicultura, que es a escala familiar, y criamos trucha arcoíris. Bueno, acá enfrente tenemos la isla Navarino, allá está Puerto William, que es Chile. Para allá vamos a encontrar Puerto Almanza. Para allá vamos a encontrar Ushuaia, pero bueno, todavía la ruta no nos conecta desde Ushuaia, sino que hay que ir por allá, por el valle, ustedes lo habrán visto, a 38 kilómetros. Esto es lo que es alevinaje, todos los peces pequeñitos. Nosotros hacemos el ciclo completo. Tenemos los reproductores propios y hacemos los desoves y bueno, lo vamos criando, más o menos el cultivo tarda 2 años y medio.
Yo ya hace unos 8 años que vivo acá y bueno, trabajo fundamentalmente acá en lo que es alimentar a los peces, y nosotros también tenemos la planta de procesamiento a donde va todo este producto y lo elaboramos en la planta de proceso, digamos, la trucha. Carlos ya está preparado para el procesamiento de la mercadería. Instaló una pequeña pero eficiente planta donde cocina y empaca la carne. Venimos, entramos, traemos la mercadería a la planta. En la planta se cocina, se despieza, se procesa por etapas, se pesa, se envasa, y ese producto nosotros lo entregamos en el restaurante 8 horas / 9 horas después, porque nosotros nos especializamos en trabajar con productos frescos. Lo que hacemos acá es procesar la centolla una vez que ya la cocinamos. Acá lo que se hace es la extracción de la carne, el interior de la carne de centolla. Acá se cocina, acá se enfría la centolla y acá se despata la centolla para que nosotros podamos hacer el procesado que está haciendo él. Esto es lo que se hace acá, es la extracción de carne en forma manual. Si hay, nosotros lo que nos caracteriza es tener una carne de centolla lo más compacta posible para que el turista pueda disfrutar los sabores. Nosotros lo que hacemos es sacarle la cáscara a la carne que está acá y extraer esta carne, que es la que va a consumir el turista. Allá se pesa la centolla, se empaca al vacío y se mantiene en temperatura entre 1 y 4 grados para que la reciba el restaurante lo más pronto posible para que la pueda comercializar. La centolla que se produce acá es la centolla que consumen los mejores restaurantes de Ushuaia. Entonces, nosotros nos orientamos no a cantidad, siempre a calidad. Mi nombre es Sergio Corvo. Esto que hacemos aquí con los cultivos de mejillones son los primeros que se han hecho en Argentina. Comenzamos en el año 99. Por cierto, no teníamos ni la más remota idea de qué era esto de cultivar mejillones en el mar, pero aprendimos. Y hoy tenemos unas balsas aquí en el mar, a una milla de la costa. Los mejillones que producimos los vendemos en la ciudad de Ushuaia. Los colocamos en los restaurantes de la ciudad de Ushuaia. Una parte los usamos aquí en nuestro restaurante y el resto lo colocamos en la ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Alicia Pinoza. Vivo aquí en Tierra del Fuego, trabajo en el restaurante de La Sirena del Capitán y estoy en la parte de atención al público. Como tenemos un periodo de veda que incluye el verano, entonces hace unos años abrimos el restaurante La Sirena del Capitán, que está aquí atrás. Básicamente en el restaurante son todos los productos que hay en este canal de Bill, que son muy puros y tienen un sabor muy particular. Tenemos los mariscos que se presentan ya sea los mejillones o las almejas, también hay pescados del lugar y obviamente, bueno, también preparaciones
como empanadas, que son muy típicas de Sergio y muy conocidas porque tienen un sabor y una preparación muy particular. En este próximo año inaugurar un nuevo restaurante que va a ser exclusivamente de pastas rellenas de pescado, pasta de centolla, pasta de marisco. Así que invitamos a todos aquellos que nos vean que se acerquen aquí a Puerto Almanza, que lo vamos a recibir. Me encanta vivir acá y trabajar de esto, con contacto con la naturaleza. Mi esposo es pescador en el canal y también hace todo lo que es el cultivo de mejillón y la cría. Y bueno, esto es lo que nos gusta hacer y trabajar acá, tranquilos. Tierra del Fuego es mi vida. Yo la verdad que tengo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de conocer varios lugares de la Argentina y otros países, pero no cambio por nada Tierra del Fuego. O sea, lo prefiero así, con sol, lluvia. Tiene algo que por ahí la gente no lo ve, que es la posibilidad de trabajar y compartir con la naturaleza que quizá en zonas urbanas no lo tenés. Yo amo mi tierra y nada, y lo elijo una y mil veces, elijo vivir en Tierra del Fuego.